La verdad que estoy gratamente sorprendido por la tecnología que tenemos. Tengo el honor de ser secretario de Seguridad de la Comisión de la Cámara, en la Cámara de Diputados de la Nación. Por lo tanto, tenemos accesos y visitas a distintos centros de videovigilancia. Debo decir que lo que se toma como modelo en Argentina es muchas veces la de la comuna de Tigre, y en Resistencia nos encontramos con que tenemos una, en estos momentos, una tecnología superior, que es la que pone Sharplook aquí. No creo que exista una tecnología como esta en la República Argentina. Es una cámara que puede tomar hasta 80 tomas de video vigilancia. Esto revoluciona todo lo que tenga que ver con esta herramienta fundamental que hace a la seguridad, como es la videovigilancia. Y que una empresa chaqueña hoy haga punta en el país, que es una sorpresa, pero también un gran orgullo para todos los resistenciales. Bueno, dentro de lo que tiene que ver con el ámbito de la vigilancia, ¿qué fue lo más sorprendente en cuanto a lo que le han podido comentar los titulares de la empresa y también la conversación que haya tenido con la gente responsable de los controles y los operativos? No, lo más rescatable es el uso de esta tecnología, de este software. Que la Municipalidad de Resistencia lo tenga con la Guardia Urbana también. Vamos hacia, es una cuestión de tiempo, pero va a haber policías municipales en la República Argentina. Lo que se está haciendo en Resistencia es justamente comenzar con esta nueva tendencia, y en este caso ya con tecnología de punta, como es las cámaras que brinda Sharplook.